administración deportiva. Después sigue lo que es el curso avanzado. Y después hay personas que son candidatas, después del curso avanzado, van a este curso que es el MEDUS. Eso es como si fuera un máster, que es el que se entrega. Lo entrega a una universidad porque son profesores universitarios de maestrías que dan este título. La Universidad de Leida, rector de la Universidad de Leida, según propuesta del director del Centro de Formación Continua, de acuerdo con las disposiciones y circunstancias previstas por la normativa vigente, otorga este título de máster propio ejecutivo en gestión de las organizaciones deportivas, MEMUS, al señor Gilberto García Pino. En República Dominicana, Gilberto García se suma a Lourdes Gómez, Máximo Abreu, Milton Pinedo, Pedro Julio Quesada y Emmanuel Musa como los únicos dominicanos que han llegado a ese nivel. Esperamos que ustedes también puedan con este requisito. Bien, para concluir, queremos ahora dejarlo con todos ustedes al licenciado Luis Mejía Oviedo, presidente del Comité Olímpico Dominicano y miembro del Comité Político Internacional. Es un placer inmenso saludarles junto con los compañeros que tengo aquí que conforman el Buró del Comité Ejecutivo del Programa de Solidaridad Olímpica. Creo ciertamente asimilar las palabras de mis colegas de que un curso de esta naturaleza con una buena audiencia solo bastará una sola palabra para poder lograr un buen resultado. Esa palabra se puede resumir a el interés que ustedes disponen. Si ustedes tienen interés y a eso le suman actitud, es garantizado el éxito de este. Para lograr el éxito de un curso se necesitan una serie de variables. Ustedes la tienen sobre la mesa. La primera es la organización del curso, y aquí está servido. El segundo es el contenido, y no hay en el país un curso de administración deportiva como este, ni mucho menos de su contenido, el cual es emulado por varias organizaciones. Entonces, la primera, un ambiente adecuado, confortable, sin el calor de la calle, con la concentración del salón y un contenido realmente alcanzable. Disponen ustedes de un staff de expositores de primera línea. Entonces tenemos expositores buenos, contenido excelente y ambiente inigualable. ¿Qué le faltaría a eso? El interés de ustedes. La actitud para aprender. El presidente de su federación acaba de mostrar regocijo por la convocatoria. Me quiero concentrar en eso. Da mucha pena, absoluta pena, que hay que hacer un esfuerzo denodado para asegurar convocatorias. Porque las convocatorias de esta naturaleza las llegan. No así una convocatoria si fuera para buscar una visa a territorio americano. Si fuera para buscar una boleta para Bad Bunny. O si fuera para buscar un concierto, una reunión para empleos en el Banco Central. Ese tipo de situación garantiza convocatoria. No importa la hora, no importa ese banco. Pero para usted lograr eso sin dificultad, tener acceso a una taquilla, tener opción de visado, tener opción de llegar a los staff superiores, usted tiene que estar preparado. La suerte no acompaña la preparación. La suerte acompaña a los que juegan lotería. Y las loterías son muy importantes porque te cambian la vida. Pero surgen uno entre un millón.
Entonces, la suerte de una lotería no es lo que se le recomienda a las personas. Usted llega por sí mismo, por su preparación, por su tenacidad y por su capacidad. Nadie se capacita si no se entrena. Este es un centro de entrenamiento. Son 3 días. Por tanto, yo no tengo nada que estimular si están dadas las condiciones. Yo lo que tengo que invitarle, y tengo ese orgullo, ese buen deseo, de pedirles que utilicen lo que está frente a ustedes. El sentido común me dice algo bueno. Si ustedes están aquí, no es por un apellido, no es por un cabildero, no es porque lo impusieron. Ustedes están aquí porque se ganaron ese derecho. Y si se ganaron ese derecho, alguna condición tienen ustedes. Ahí está el primer elemento importante que me llama la atención. O sea, aquí hay un concierto de buenas vibras para lograr el éxito de este curso. Yo no tengo esa capacidad de invitar a hacer el bien a nadie, porque he aprendido con el tiempo que a unas personas usted le invita a hacer el bien y lo oyen y se le va por abajo. Yo invito a las personas que vean a los otros como han llegado, porque en la vida no es lo que tú dices, es lo que tú haces. Si quieren, no se lleven de mí, pero hagan, realicen lo que los grandes hacen. Nunca quieran ser chiquitos, y no me refiero al tamaño. Nunca quieran ser pequeños en sus sueños. No se lleven de que los blancos, los apellidos, los políticos o los que están nombrados en los gobiernos son los que llegan. Llegan los que están preparados. De que alguien se saca una lotería o tiene una oportunidad y llega, siempre será así. Pero ojo al Cristo, son reinados efímeros. No hagan nada efímero, excepto algo que no me atrevo aquí a comentar por respeto. Jóvenes, yo me quiero despedir con una palabra. Disfruten su curso. En sus manos está usted avanzando un paso. Los felicito. Muchas gracias, señor presidente Luis Mejía.